corte informativo Notimex. El presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, declaró implementado en su totalidad a nivel federal el nuevo sistema de justicia penal, con lo que se cumple de manera anticipada con su compromiso constitucional y con la sociedad. El presidente estadounidense Barack Obama refutó la noción de que prohibir el ingreso al país de los musulmanes ayudaría a prevenir nuevos ataques terroristas al hacer notar que los autores de tres de las peores masacres recientes, incluyendo a Orlando, fueron ciudadanos estadounidenses. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dio a conocer que en los próximos meses se realizarán auditorías a las nóminas educativas del país, en particular en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. En las 32 entidades del país concluyó la etapa de implementación del nuevo sistema de justicia penal, donde se ha transformado la manera de hacer justicia no solo de forma, sino de fondo, declaró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La selección chilena derrotó 4-2 al combinado de Panamá y aseguró su boleto a cuartos de final de la Copa América Centenario, donde enfrentará a la selección mexicana en busca de avanzar a semifinales. El cineasta James Cameron comenzó este martes el rodaje de Search for Atlantis, producción que está a cargo de Associated Producers junto con National Geographic Channel y Discovery Canada, y documentará la búsqueda de la Atlántida mostrando sus resultados en 2017. Los arquitectos mexicanos Pavel Escobedo y Andrés Solís intervinieron este fin de semana el patio del recinto PS1 del Museo de Arte Moderno de Nueva York, con una obra compuesta por cuerdas de colores y una playa urbana. Notimex, comunicación global.